¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra interesante conversación en el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos un muy interesante invitado, el profesor Víctor Pantelimón, profesor de la Universidad Constanza en Rumania, con el cual vamos a hablar de la guerra de Ucrania y en general del impacto de la guerra en Europa. El profesor Víctor Pantelimón realizó inicialmente estudios de Derecho en Bucarest, posteriormente desarrolló estudios de Ciencia Política y un programa de doctorado en la Universidad de Bolonia. Víctor tiene un largo vínculo con el instituto, con nuestro Instituto de Historia. Se desempeñó como docente por algunos años y colabora hoy en uno de los cursos internacionales del programa de formación fundamental. Víctor tiene un extenso currículum y, bueno, yo preferiría que él se refiriera a su desarrollo académico y profesional. Víctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de estar parte en esta iniciativa tan interesante, en este conversatorio, donde los temas de actualidad, los temas importantes para la comunidad están debatidas y están explicadas. De nuevo, muchas gracias por esa invitación y espero que este debate de hoy, esta discusión de hoy, va a ser interesante por las personas que van a mirar eso. Como decía Eduardo, para mí el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha sido por unos años como la segunda casa y siempre me alegro de estar presente en las actividades de este instituto. Mi dirección de estudio ha sido, como decía Eduardo, primero Derecho, después Ciencia Política, y me estoy preocupando de temas de política, de ciencia política, decimos de política interior, y de temas de América Latina. Pero en los últimos años, teniendo en cuenta de la posición, decimos, de Rumania, en el este de Europa, que estamos muy cerca de la Federación Rusa y todos los problemas que han surgido en los últimos años, casi sin querer me quedé metido, decimos, en los estudios y en los temas que tienen a ver con esa región. Y desde un mes, desde que comenzó la guerra de Ucrania, estoy siguiendo muy atento todos los días lo que pasa, porque estamos ahí en el vecindario muy cerca y todo eso nos interesa mucho. Entonces, creo que para nosotros el tema de la guerra, el tema del conflicto, es un tema muy, muy importante que vale la pena analizar, debatir y explicar. Víctor, directo al tema, ¿cuál es tu visión de la guerra de Ucrania? Mira, creo que es una guerra que estaba esperada, para decirlo así. ¿Por qué digo eso? Porque desde la caída del muro, desde la caída del socialismo real en esa región y además con la caída de la Unión Soviética y la aparición de nuevos estados, siempre en esta región fueron tensiones. Fueron tensiones entre los ex repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética y la Federación Rusa, que es como la heredera de la Unión Soviética. Entonces, en algunos casos, estas tensiones que en unos momentos fueron congeladas, en otros momentos devenieron más calientes, parecía así, y se transformaron en guerra. Hemos visto por aquí la guerra de Transnistria, que está en una región de la República Moldavia, la vecina directa de Rumania. Hemos tenido guerra en Georgia, donde los rusos han intervenido y ocuparon dos regiones de Georgia en 2008, pero también es el tema de Ucrania desde 2014, cuando Rusia ocupó la península Crimea, donde estaba la mayor base naval de la Federación Rusa en el Mar Negro,
el Sebastopol, y de ahí siempre fueron tensiones entre los rusos y los ucranios. Así que en algún momento se esperaba en esta guerra. Igual hay varios disidentes políticos del mundo que declararon que se preparaban por la guerra. No olvidamos que dos regiones de Ucrania, que es el Donetsk y Lugansk, que son dos regiones que forman el Donbass, una de las partes más desarrolladas de Ucrania, conocieron una insurrección, conocieron una revuelta armada y desde 2014 también están en casi una guerra civil con el resto de Ucrania, con el Estado ucranio. Entonces siempre aquí fueron las tensiones. El OTAN, que ha tenido siempre esa dirección de expandirse hacia el espacio exsoviético y que invitó varios países, entre cuales Rumania, Polonia, Bulgaria, República Checa, Hungría, de entrar, de venir parte del OTAN, siempre ha querido tener como un espacio de seguridad, decimos un cordón entre la Federación Rusa y los países del OTAN. Y eso por mucho tiempo ha sido Ucrania, este espacio ha sido Ucrania. Por eso también NATO ha mandado como técnica militar a Ucrania y después también ha mandado también consejeros militares a Ucrania para entrenar el ejército ucraniano. Así que en algún momento, como decía, el conflicto se esperaba, pero lo que nadie lo esperaba, y debo confesar que yo también, hasta el día anterior del conflicto, no pensaba que iba a llegar a estas dimensiones. Lo que todos pensaban sería que la Federación Rusa y en general Vladimir Putin, que es el líder autoritario, va a actuar de una manera racional y que no van a entrar en toda Ucrania, que no va a comenzar una guerra que es bastante parecida con la guerra clásica, decimos, del siglo XX. En lo que es la duridad de la tragedia humana que pasa. Pero al final eso pasó, tenemos esa guerra que es en desarrollo desde un mes. Víctor, dos preguntas. Una relativa a, bueno, tú tienes sensibilidad por la historia también, de hecho has iniciado recientemente estudios de historia, aunque tú sabes historia porque también estudiaste ciencia política. La relación histórica de Ucrania con Rusia es una historia extraordinariamente compleja. No por nada, rusos y ucranianos sostienen que Kiev es la madre de todas las ciudades rusas. Eso tiene que ver con los orígenes del Rus de Kiev en el siglo IX y después el desarrollo de Moscú y de la Moscovia es muy posterior. En un libro de fines de los 90, el gran sovietólogo Sidney Brzezinski, un libro de geopolítica que se llama El Gran Tablero Mundial, dijo que Rusia con Ucrania era una cosa y sin Ucrania era otra. Y que, por lo tanto, Ucrania era una especie de pivote estratégico, que con Ucrania Rusia podía seguir siendo europea, sin Ucrania se transformaba en un país asiático. El presidente Putin ha negado una, podríamos decir, una historicidad de Ucrania antes de 1917, cosa que, por supuesto, cualquier ucraniano común y corriente estaría dispuesto a discutir. De hecho, Ucrania fue un país independiente también en 1917, antes de que los rusos la anexaran. Lo que quiero señalar es que en el tema de la influencia rusa sobre eso que los rusos denominan el extranjero cercano, el espacio exsoviético, Ucrania representa una sensibilidad particular. Y Putin ha argumentado que él va a defender a los ucranianos de los nazis que están instalados en Kiev, drogadictos y que cometen un genocidio con la población rusoparlante. Lo segundo es algo a lo cual tú te referiste a la expansión de la OTAN. Pero la OTAN, bueno, hay algunas
autoridades norteamericanas que han reconocido la responsabilidad de la OTAN también. Eso, pero tampoco eso es raro en una sociedad abierta en donde cualquiera expresa sus opiniones libremente. Y los norteamericanos tienen una larga tradición de revisionismo respecto de lo que hacen. Pero la OTAN es una alianza defensiva, en donde nadie está obligado a ser parte. Es más, la OTAN tiene condiciones para que sean parte de esa organización, que es una organización que se crea en la historia, en la Guerra Fría, precisamente para defender a los países de Europa en una eventual guerra con la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Pero claramente hay países que históricamente han tenido una relación de conflicto no con la Unión Soviética, sino una relación de conflicto con Rusia muy antigua. Estoy pensando en los Bálticos, Polonia particularmente, otros países que vivieron experiencias duras de parte de la Unión Soviética, Hungría en el 56, Checoslovaquia en el 68, la misma situación de la región de Moldavia. Las fronteras de Moldavia cambiaron varias veces y una parte de lo que hoy en día es Moldavia fue de tu patria. Por lo tanto, la conclusión sería en esto que parece como tan complejo y tan difícil de distinguir, que tiene una gama muy amplia de grises. ¿Cuál es tu percepción? Primero, sobre la relación histórica de los rusos con los ucranianos o de los ucranianos con los rusos, y en segundo lugar, sobre el tema de la expansión de la OTAN. En esto, como te decía, sí está claro que, como en toda parte del este de Europa o Europa Central, ha sido una mezcla de territorio, de lengua, de poblaciones, de religiones. Entonces es muy difícil de establecer como alguna línea de separación. Decimos que no incluyen territorio que en algún momento fueron de otro país, o que no incluyen grupos minoritarios de otro tipo étnico o un grupo lingüístico diferente. Entonces, en el caso de Ucrania, sí, en la historia de Rusia, la formación del Estado ruso, de lo que es la etnicidad rusa, ha tenido como el origen en Ucrania. Entonces, siempre ha sido un poco este conflicto, porque en algún momento los ucranios intentaron no tanto separarse, sino a tener una identidad diferente de los rusos. Entonces fueron en el siglo XVI, XVII y más adelante fueron varias peleas entre los ucranios y los rusos, especialmente desde el momento cuando la ambición imperial de Rusia comenzó a extenderse hacia el resto del mundo. Si hablamos de lo que ha pasado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, con la formación de la República Socialista, Soviética Socialista de Ucrania, que formó parte de la Unión Soviética y que recibió bastante territorio de otros países, entonces sí que igual eso está complicando el tema, porque Ucrania actual tiene parte de territorio en su territorio, partes que fueron de otros países y que en algún momento, y que tienen como también minorías bastante fuertes. Hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido Crimea, que ha sido dado a los ucranios por el Khrushchev en 1954, o que han sido parte del norte de Rumania, parte de Bucovina del norte, e igual ha sido ocupada por Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, incluso hay territorio de Hungría, de Polonia, o que fueron parte de esos países. Por lo cual, eso ha dado un país con varias minorías, de lo cual la minoría más fuerte es la minoría rusa, que igual está concentrada en la parte del oeste, en la parte donde es ese Donbass, la República Donetsk y Lugansk. Entonces, hay una minoría de origen rusa que habla ruso. Ahora, todos los ucranios hablan ruso y se pueden entender. Igual las lenguas no son tan diferentes. Igual hay una comunidad como de más de 500.000 étnicos rumanos que están en Ucrania.
En los últimos años, pensando también después de del momento de la ocupación de Crimea, el Estado ucranio ha tenido un poco un tipo de leyes y un tipo de política pública que no daba tantos derechos a la minoría. Por ejemplo, no tenían derecho a las escuelas en la lengua de la minoría, varios derechos de estos, decimos, culturales, identitarios, etcétera. Lo que sí que ha sido utilizado como un pretexto por los rusos, apoyando las dos repúblicas para que esas entran o que comienzan el conflicto con Ucrania. Entonces, igual es un poco el tema que ha sido utilizada por el Vladimir Putin de justificar el conflicto y de justificar lo que ha pasado primero con el Donbass y ahora con la intervención rusa. Si hablamos del caso de OTAN, sí, está claro que el OTAN, los países quieren entrar en OTAN, eso ha sido el caso de Rumania también, que ahí hizo un gran esfuerzo para adaptarse a las condiciones que fueron impuestas por el OTAN para devenir parte. Ahora, en el mismo tiempo, sí, el OTAN es una alianza defensiva. Es el famoso artículo 5, donde un ataque en contra de un país miembro de la OTAN es considerado como un ataque en contra de todos los países, y de ahí pueden ser las medidas de reacción. Pero igual, OTAN es una alianza militar. Es una alianza militar con todo lo que tiene. Por ejemplo, en Rumania y Polonia tenemos un escudo defensivo de raquetas balísticas que fueron instalados por los Estados Unidos, ¿vale? Por el nombre de OTAN. Entonces, igual en algún momento, desde la caída de la Unión Soviética, la Federación Rusa ha tenido esta idea de dejar un espacio entre el OTAN y la Federación Rusa. El espacio que ha sido Georgia, República Moldavia y Ucrania. Al momento cuando se puso el problema de la integración de Ucrania en el OTAN, aquí los rusos comenzaron a sentirse amenazados. Ahora, claramente yo entiendo que OTAN es una alianza defensiva, pero imagínense el otro escenario. Si mañana Rusia, bueno, antes de la guerra, Rusia hacía un acuerdo con el México de poner misiles defensivos en la frontera de México con los Estados Unidos y de integrar México en una alianza militar con la Federación Rusa. Está claro que los Estados Unidos no podrían aceptar eso. Entonces, creo yo, casi el mismo escenario ahora con la Federación Rusa. Por eso yo creo que si hablamos de culpable, está claro que Rusia es el estado agresor, que Vladimir Putin es el invasor, pero en el mismo tiempo, como decían en algún momento desde el comienzo del conflicto, decían los chinos, decían las autoridades chinas, igual el OTAN ha actuado un poco provocatorio. Y en algún momento, como decía, se deberían esperar como un conflicto. ¿Cuál es el impacto en la opinión pública, en las personas, en los medios rumanos, respecto de la guerra? Porque claro, los años 90 hubo una guerra en la ex Yugoslavia, pero la ex Yugoslavia probablemente para buena parte de los europeos era un espacio muy lejano, a su vez era más bien una guerra civil, y en donde nunca se planteó la posibilidad de la extensión de la guerra y que ésta se transformara en una guerra nuclear. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo lo ven los rumanos de a pie? Ahora, creo que un factor muy importante en lo que es el desarrollo de ese impacto y de cómo se están viendo los ciudadanos, no solo de Rumania, creo que de otros países de la región vean el conflicto, lo tienen media y especialmente en las redes sociales. Porque nosotros debemos entender que en paralelo con una guerra clásica, una guerra militar, igual tenemos una guerra informacional. Entonces, las redes sociales, lo que son los medios
que hablan de una manera catastrófica, siempre están invocando el peligro. Y vale, si uno ve a los medios, va a decir que mañana estamos en guerra, nosotros también. Entonces, el impacto de eso sería que la gente desarrolló un miedo. En el caso de Rumania, todos los días la gente se está preguntando cuándo la guerra va a llegar a nosotros. Aún Rumania es en una posición, decimos, privilegiada en comparación con Ucrania, porque nosotros estamos parte de la OTAN y un ataque en contra de Rumania sería como un ataque en contra de la OTAN, por lo cual se activaba el artículo 5 y comenzaba una guerra mundial. Por eso creo que la Federación Rusa no va a entrar en ningún país que es miembro de la OTAN. Pero igual se desarrolló ese miedo. Tenemos también informaciones sobre una futura crisis alimentaria, sobre una crisis energética. Ya hemos visto desde otoño, antes de la guerra, un crecimiento bastante importante de los precios de la gasolina, del gas. Entonces, la gente está muy fácil de manipular. Están actuando de una manera emocional. Hemos tenido, por ejemplo, en algún momento ha sido una ma manipulación en las redes que se va a doblar el precio de gasolina y en un par de horas todas las gasolineras del país fueron asaltadas de personas que querían comprar gasolina. Hace la semana pasada igual comenzó salió en las redes que van a ser problemas con el aceite de girasol y la gente comenzó a comprar cantidades muy grandes de girasol. Entonces, estamos bastante fácil de manipular porque igual no hay una información o es difícil, mejor dicho, es difícil de ver cuál información está correcta. Estamos bombardeadas por fake news, por noticias de ese tipo y por manipulación. En el mismo tiempo, lo que sí que creo que ha sido estupendo, y eso sí que lo he visto en Rumania y también en otros países del entorno, es la respuesta a la crisis de los refugiados, porque hasta ahora hay como más de 3.500.000 personas que se refugiaron de Ucrania y que entraron por Polonia, Rumania, Hungría, República Moldavia, y ha sido una respuesta extraordinaria. Antes de que respondieron las autoridades estatales, la gente se organizó desde poner la casa a la disposición de refugiados hasta ayudar con transporte, con comida, con todo. Ha sido un esfuerzo voluntario extraordinario en todos esos países. Entonces, ahí creo que ha sido la parte, podemos decir, no sé si buena, la parte buena de ese conflicto, que la gente redescubrió la solidaridad, redescubrió el hecho de que podemos ayudar al otro. Ahora vamos a ver cuánto tiempo este sentimiento y este entusiasmo se va a quedar, porque ya estamos a un mes de la guerra. Los refugiados siguen venir. Vale, algunos pasan porque muchos pasan hacia Alemania, hacia Francia, hacia Italia, entonces no quedaron tanto en esos países, pero sí que la respuesta de emergencia es muy importante al momento de entrar en el país. Entonces, vamos a ver si a largo plazo vamos a tener el mismo entusiasmo, porque mi miedo es que en algún momento, cuando en estos países, y ahí hablo también de Rumania, pero de los otros países de alrededor, cuando en esos países la crisis de los precios va a aumentar, la gente común y corriente va a tener problemas de pagar su boleta, de comprar la comida diaria, lo que sí que es posible en algún momento, ahí creo que se va a desarrollar un discurso en contra de, o no tanto, en desfavor de los migrantes. Ya hay voces que dicen, sí, ayudamos a los migrantes, pero ¿por qué no ayudamos a nuestros pobres? ¿Por qué no hacemos lo mismo por los ancianos, por los niños, pobres rumanos, etcétera, etcétera? Entonces, creo que eso va a ser interesante de seguir y puede ser
creo que un peligro al momento de desarrollar discursos populistas. Entonces, sí, para sumar, creo que lo que siente el rumano corriente, y supongo que lo mismo los húngaros, los polacos, es primero miedo. Porque igual hay declaraciones, hemos visto ayer, creo, la declaración del primer ministro de Polonia, que decía que el Vladimir Putin no se va a parar a Ucrania y que en algún momento va a llegar a Bucarest, a Varsovia, a Budapest, a incluso a Berlín. Entonces, igual este tipo de declaraciones hacen mal y hacen que crece mucho el temor, crece mucho el miedo de la guerra. Nosotros, como decía, hemos tenido esa guerra de ex Yugoslavia a la frontera, hemos visto guerras en el Oriente Medio, en otra parte del mundo, pero ahora vivimos la guerra a nuestra frontera. En algún momento se escuchaban los ruidos de las explosiones de la otra parte de la frontera. Entonces, el miedo que puede transformarse en terror en algún momento y también. Si vamos a la parte positiva, ese desarrollo de la solidaridad, de un tipo de solidaridad que yo hasta ahora no vi. Víctor, la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, refiriéndose a los eventuales efectos de la guerra, dijo que eso iba a generar un movimiento tectónico, o sea, algo así como un terremoto, en un mundo en donde los terremotos, a diferencia de lo que ocurre en Chile, no son habituales. Y estaba pensando en ella, en la fragilidad de la economía europea en particular, post pandemia y ahora con el efecto de la guerra, en donde ya los precios de los combustibles fósiles han subido como en 40%. Rusia, a propósito de estas propuestas de cerrar el mercado europeo a la importación de combustibles provistos por Rusia. Rusia es el principal productor de gas en el mundo y es como el tercero exportador mundial de petróleo. Por tanto, ahí hay un problema. Ucrania es uno de los grandes exportadores del mundo de cereal. Por lo tanto, ahí también hay otro impacto, ¿no? La guerra será en Ucrania y podrá acotarse a Ucrania, pero la economía es global. En segundo lugar, Josep Borrell, el equivalente de ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, habló en un discurso que fue publicado además por El País de España de la vuelta de la geopolítica. La verdad es que la geopolítica nunca se fue, siempre ha estado. Lo que pasa es que probablemente muchos europeos se olvidaron de la geopolítica, porque finalmente la geopolítica es una reflexión sobre el control físico, el control militar del espacio, de un espacio geográfico. Esto ha generado una enorme cantidad de cambios en la Unión Europea. En algunos casos eso es tremendamente evidente, en otros casos es menos, ¿no? Los suecos y los finlandeses están pensando, por lo menos le han dado una vuelta al tema de ingresar a la OTAN. Los alemanes tuvieron un cambio brutal en su política exterior de salir del pacifismo tradicional a decidir gastar 100 mil millones de euros, que para que nuestros televidentes, las personas que nos siguen, tengan un referente de lo que eso significa, es más o menos el Producto Interno Bruto de Ecuador. O sea, una cantidad extraordinariamente alta de un país que se resistió siempre, y particularmente con socialdemócratas y verdes, a gastar más en defensa. O sea, hay una enorme cantidad de cambios. ¿Cuáles dirías tú, en tu opinión, cuáles son como los cambios más relevantes en la política europea como consecuencia de la guerra? Ahora, Europa creo que va a ser como la principal víctima indirecta de la guerra. Vale, está claro que Ucrania es la víctima porque ahí mueren la gente y hay millones de personas que deben refugiarse. Pero Europa va a ser la víctima colateral de la guerra. Porque hablamos mucho de las sanciones en contra de Rusia, las sanciones económicas que están pensadas para hacer que la presión de la opinión pública, de los oligarcas,
de los políticos rusos, incluso va a aumentar hacia la idea de terminar la guerra. Pero lo que pasa es que, como tú decías, en un mundo global, en un mundo tan estrecho conectado ahora, es difícil que estas sanciones no tienen consecuencia en otros países. Europa, como decía, es dependiente del gas ruso. Hay como casi la mitad del gas utilizado en Europa viene de Rusia. Hay países como Alemania, donde la dependencia del gas es 45%, pero incluso hay países donde 100% del gas utilizado viene de Rusia. Entonces, un posible corte de ese suministro de gas sería desastroso por esos países. Por eso, hasta ahora, incluso en el contexto de las sanciones, no se cortaron las adquisiciones del gas y de petróleo de Rusia. Hoy se firmó un acuerdo entre los Estados Unidos y la Comisión Europea para crecer la cantidad del gas natural liquefiado que los Estados Unidos van a mandar a Europa para que en algún momento baja la dependencia de Rusia. Pero eso se puede hacer en años, no es una cuestión de días o de incluso de meses. Entonces, sí que esas sanciones están afectando a los países. El tema alimentario va a ser un desastre por el Oriente Medio y por África, que están importando la mayoría de los cereales de Ucrania y de Rusia, pero incluso por Europa. Es el tema de fertilizantes por agricultura, que mayoría venían de Rusia y que ahora no van a venir. Entonces, hay consecuencias que se van a sentir en algún momento en el futuro. Ahora, si hablamos de eso, como decía, la gente espera que las sanciones van a hacer que la opinión pública ponen una presión sobre Putin para terminar la guerra. Pero mi temor es que antes de que los rusos, que incluso tienen un otro tipo de mentalidad, tienen ese modelo imperial, hay como casi dos tercios de los rusos que están apoyando a Putin, o más de dos tercios. Entonces, el temor es que antes que los rusos van a sentir duramente estas sanciones, eso va a pasar en los países europeos. Y ahí estamos en democracia, ¿vale? Por el momento. Entonces sería posible que en un mes o dos vamos a ver como manifestaciones en los países de Europa para que se sacan las sanciones. Europa o los países de la Unión Europea han comenzado a entender que necesitan instrumentos para la defensa. Se habla de la creación de un ejército europeo. El tema estaba pendiente, estaba debatido antes, pero ahora sí que está claro que va a comenzar eso. La presencia de los Estados Unidos, de OTAN, en Europa creció. Ayer, después del summit OTAN, han decidido de crear unos grupos de lucha en otros países, incluso en Rumania vamos a tener un grupo de lucha de OTAN. Entonces es como consolidar la parte, el flanco ético de la OTAN. Igual van a hacer cambios en la política económica de esos países. Se buscan otros actores económicos, otros posibles actores económicos. Y ahí es interesante que intentando de sacar Rusia de los flujos mundiales de comercio, estamos apelando a los países que no son tan democráticos, a la Arabia Saudí, al Qatar. Fueron como discusiones incluso con Venezuela para comprar petróleo de Venezuela, los Estados Unidos querían eso. Entonces, igual vemos que un poco los temas ideológicos anteriores se han dejado a un lado en frente de los peligros económicos. Igual creo que Europa va a ser el perdedor de este guerra. China va a ser uno de los vencedores, pero Europa sí que va a perder mucho.
Víctor, da la impresión de que la guerra tendió a dejar en segundo plano muchas diferencias que durante mucho tiempo ocuparon la agenda europea. Estoy pensando, por ejemplo, en los problemas que los gobiernos de Polonia y de Hungría generaron en los procesos decisorios de la Unión Europea, ejerciendo una suerte de veto, pero también las sanciones de la Unión Europea respecto de esos regímenes que han entrado en la categoría de regímenes iliberales, ¿no? Por las restricciones que tanto en Polonia como en Hungría se han generado respecto del tema, por ejemplo, la autonomía de los jueces o del Poder Judicial, o el tema de la libertad de prensa o de las libertades individuales. La Unión Europea incluso llegó a generar un nuevo instrumentario de sanciones para poder, podríamos decir, intentar limitar el aporte presupuestario como una sanción por ese tipo de cosas. Ese tipo de problemas internos da la impresión de que quedaron en segundo plano. Pero ¿qué tan en segundo plano están? Orbán es un tipo que hasta aquí se ha alineado con la Unión Europea, pero es un tipo que históricamente tuvo una relación cercana con Putin. Y aquí paso a una segunda pregunta, y es la típica pregunta de la gente que se dedica a la ciencia política y a las relaciones internacionales, que es la de los escenarios posibles. ¿Cuál es tu perspectiva de la evolución de la guerra? El primer escenario posible, sabemos que ya no se dio, una guerra corta, una especie de guerra relámpago, con un triunfo arrollador del ejército ruso, y el reemplazo probable, ¿no es cierto?, del gobierno ucraniano por un gobierno prorruso. Lo que hemos visto es el mismo tipo de estrategia que estamos viendo ahora, el mismo tipo de estrategia que los rusos usaron en Chechenia o en Siria, de arrasar con las ciudades, sitiarlas y arrasar con las ciudades para agotar la capacidad de resistencia. Pero la pregunta es, una pregunta básica, es ¿qué tanto tiempo podríamos estimar en que la guerra se va a prolongar? Porque evidentemente que mientras más dure la guerra, el grado de efectos negativos, dejemos fuera evidentemente el caso de Ucrania, porque Ucrania va a salir prácticamente con la mayor parte de sus ciudades y su capacidad productiva arrasada. Pero pensemos en la prolongación de la guerra y los efectos en Europa. Sí, ahora sobre tu primer comentario, tu primera pregunta, si al comienzo del conflicto los países europeos parecían que tenían un discurso conjunto e incluso, como tú decías, olvidaron los problemas que han tenido con los niños problemas que estaban como Hungría o Polonia. Ya ahora las cosas comenzaron un poco a cambiarse, esta idea de unidad parece no tan presente. ¿Por qué digo esto? Porque Hungría está rechazando la participación militar, o vale, como ayudar de una manera militar a Ucrania, e incluso declaró que van a oponerse a las sanciones que significaban cortar el suministro del gas a Europa. Entonces, rechazar como comprar gas de Rusia. Eso lo dijeron ayer también. Los búlgaros igual dijeron que no van a apoyar militarmente Ucrania, e incluso Bulgaria está dependiendo casi 90% del gas ruso. Hemos visto opiniones de este tipo, entonces creo que con el tiempo va a aparecer como un poco una línea de fractura entre los países europeos, lo que sí que pueden ser después difícil al momento de imponer más sanciones. Si tú hablas de los posibles escenarios, yo creo que el escenario lo más posible sería un escenario donde en algún momento vamos a tener como un ferme del fuego, vamos a tener un armisticio, pero que igual va a quedar un conflicto congelado. Si nosotros miramos, Rusia tiene este tipo de conflicto en Transnistria desde 30 años, tiene en Georgia,
tiene regiones que son ocupadas y donde hay como esos conflictos congelados. Rusia ahora está intentando ocupar esa parte, el acceso de Ucrania al mar, y le falta un poco para cerrar prácticamente Ucrania para ocupar todo el acceso al mar, lo que sería desastroso por el comercio ucranio. Por lo cual Rusia va a tener un lugar muy importante en el Mar Negro, porque va a extender sus aguas continentales, su zona económica exclusiva. Entonces, igual va a llegar a la frontera directa con Rumania en el Mar Negro. Entonces, creo que va a ser un tipo de conflicto congelado. Igual, de otra parte, hemos hablado mucho de las sanciones. Cuando uno está utilizando en el derecho internacional estas sanciones, igual deben hacerlo como de una manera donde ofreces un horizonte de acabar con estas sanciones. Porque tú pones las sanciones para que un país actúe de una manera, pero dice, mira, si tu acta anda así, le vamos a sacar las sanciones. Por el momento, nadie no dije nada sobre qué va a pasar con esas sanciones, incluso si mañana la guerra se termina. Sí, vamos a terminar con las sanciones, recomienzan los lazos comerciales con Rusia, las empresas europeas que fueron en Rusia van a venir de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí que sería un problema, porque si van a seguir las sanciones, no va a ser tan fácil de terminar el conflicto. Hoy leía unos análisis donde decían que los rusos están intentando como de ocupar lo máximo de lo que pueden hasta el 9 de mayo, una fecha que es muy importante por ellos. Es una fecha importante porque es como la victoria en la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, en contra de los alemanes. El peor escenario sería que por algún contexto, por algún, no sé, que sería como una provocación o incluso una decisión mala de los rusos, el conflicto se va a extender en el sentido del uso de armas químicas, biológicas, incluso nucleares, lo que sí que sería un problema bastante alto por todo el mundo, creo. Entonces tenemos como la versión maximal con una tercera guerra mundial, incluso un posible guerra nuclear, que yo creo que es una versión no tan factible, y una versión más moderada, donde los rusos van a seguir un mes al menos en Ucrania, van a ocupar una parte importante del territorio y ahí se van a quedar. Entonces, incluso si hay un cese del fuego, los rusos se van a quedar aquí, como han hecho en Crimea. Incluso si no son reconocidos por el derecho internacional y por la comunidad internacional. Las perspectivas no son tan buenas y yo sinceramente esperaba que no se llegaba a la guerra, que tanto los rusos que los ucranios y que el OTAN serían un poco más inteligentes, decimos, para negociar una salida de las tensiones que decía que existían. Pero estamos en ese conflicto, estamos en ese momento y las perspectivas no son tan buenas. Incluso, como tú decías, Ucrania va a ser un país más o menos destruido, con todo lo que tienen a ver eso por su vecindario, por los temas de la agricultura, de la crisis alimenticia. Creo que siguen como unos meses o unos años bastante duros por esa parte del mundo. La experiencia histórica nos muestra que la humillación como resultado de una guerra casi siempre incuba la voluntad de la revancha y por lo tanto prepara una guerra siguiente. Eso es lo que ocurrió con el Tratado de Versalles, en donde aun cuando los alemanes en rigor militarmente no fueron derrotados, no estaban en condiciones de seguir la guerra, pero eso
naturalmente que facilitó la emergencia del nacionalsocialismo y los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Una alternativa a lo que tú planteas es que, pensando por ejemplo en conflictos como el de Afganistán o Irak, en que efectivamente las operaciones militares pueden durar un tiempo limitado, pero en la práctica la guerra sigue. La campaña militar de Estados Unidos en Irak en 2003 duró unas cuantas semanas, pero la situación obligó a que las tropas norteamericanas se quedaran ahí hasta la época de Obama, en que finalmente Obama los retiró, y de Afganistán también ya sabemos lo que pasó con los rusos y después con los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. Por tanto, hay un escenario también catastrófico, y es que los rusos se vean en la necesidad de, en la práctica, ocupar militarmente la totalidad de Ucrania. Pero eso, con seguridad, lo que va a ocurrir es mantener una resistencia armada, seguramente con algún grado de apoyo externo, que hará que la situación, en un escenario muy negativo, se prolongue en el tiempo. ¿Tú ves esa alternativa como posible? No creo que los rusos tienen la intención de ocupar toda Ucrania. Si uno vea un poco las maniobras militares, creo que los rusos tienen como el interés en esa parte del oeste de la Ucrania. Ahora, no olvidamos algo, que yo siempre he dicho eso, la línea de fractura de Huntington, la línea que significaba el choque de civilizaciones, pasaba por Ucrania. Incluso como pasaba también por la ex Yugoslavia, donde hemos tenido la separación y la guerra civil. Entonces, el Huntington decía, como 25 años atrás o más, decían que en Ucrania hay esa separación entre una parte que es ortodoxa, con influencia rusa, con muchos étnicos rusos, de habla ruso, que es la parte del Donbass y esa parte Erson, Odessa, y la parte occidental de Ucrania, que está católica, de influencia polaca, europea en general. Entonces creo que puede ser incluso un escenario donde vamos a ver un corte de Ucrania, vamos a ver una ocupación rusa de una parte importante de Ucrania y lo que va a quedar del resto del Estado ucranio con capital a Kiev o incluso a Lviv. Entonces eso puede ser también un escenario bastante, bastante malo, porque la guerra va a seguir. Entonces, creo que los rusos pueden asegurar, difícilmente, pero pueden asegurar un control sobre esa parte de Ucrania, mientras que una ocupación total de Ucrania y mantener esa ocupación sería, creo que, imposible por Rusia en ese momento. Pero un escenario de un conflicto congelado, una guerra congelada, yo creo que es mucho más posible. Para ir cerrando esta interesante conversación, ¿cómo ves tú el rol de China? Los chinos han tenido una posición, podríamos decir, por lo menos ambigua o ambivalente. Hay una declaración conjunta que se firmó entre Putin y Xi Jinping en el contexto del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, que es interesante porque efectivamente si hay una coincidencia es respecto del tema de lo que ambos ven como la aspiración occidental y particularmente norteamericana de definir per se un orden mundial, incluso en el ámbito de lo valórico, a propósito de temas como democracia y derechos humanos. Los chinos no han validado la invasión ni han reconocido ni siquiera la anexión de Crimea en 2014, pero se han opuesto a las sanciones. China, por otra parte, tiene un conflicto pendiente con Estados Unidos, que es la de larga data, que se agudizó en la época de Trump a propósito de las sanciones económicas. Y por medio está el tema de Taiwán, y muchos han visto el tema de Taiwán, o sea, el tema de Ucrania, como un test respecto de qué es lo que podría pasar con Taiwán. Pero claramente el liderazgo chino no se comporta de la misma manera que el liderazgo ruso. ¿Cómo ves tú, ahora también, ¿cierto? China es una potencia ascendente, ¿y cómo queda Europa en este escenario
en la eventual ampliación del conflicto con China. Ahora, China creo que hace lo que ha hecho desde mucho tiempo, está quedándose a un lado y creo que China va a ser el ganador de este conflicto. Si Europa sería el perdedor, creo que China va a ser el ganador porque, como he visto, no toma ninguna de las partes, pero va a aprovechar de todo. China va a entrar en los mercados que lo dejan los rusos, porque con las sanciones hay parte de mercados que cortan las relaciones con Rusia, entonces China puede ocupar el plazo de Rusia en esos mercados. Igual China está desarrollando, está siguiendo las relaciones económicas con Rusia. Se habla de que se hace un sistema monetario o un sistema financiero entre Rusia, China, Irán, Arabia Saudí. Entonces, China creo que va a ser el principal enemigo, y creo que es en ese momento el principal enemigo de los Estados Unidos a nivel mundial, porque hablamos, como decía, de un poder en ascenso, un poder principalmente económico. Hemos visto la declaración del presidente Biden que decía que él no ha amenazado a Xi Jinping, pero que le ha dicho que no sería bueno que toman la parte de Rusia, que ayuda militarmente a la Rusia, pero creo que esas son declaraciones porque si uno piensa un poco, las sanciones que hemos visto en contra de Rusia, yo creo que serían casi imposibles en contra de China, porque eso significaba como un golpe muy fuerte por el comercio mundial. China está uno de los partners principales de comercio de la Unión Europea. Compraron varios recursos en todo el mundo. Entonces China es mucho más potente que Rusia. Entonces el escenario no sería el mismo. Pero le digo, China va a ser el ganador de ese conflicto en cualquier escenario. Para ir cerrando esta interesante conversación, tú estás en Rumania, en Europa, viendo desde una cercanía física el conflicto de Ucrania, pero tú tienes una vasta experiencia respecto de América Latina también. Tú has hecho docencia e investigación sobre temas de política latinoamericana. Tú conoces América Latina. ¿Cuál es, en tu opinión, los efectos que la guerra podría tener o va a tener, tal vez, para América Latina? De lo que hemos visto, la mayoría de los países de América Latina, creo que salvo el caso de Colombia, se quedaron a un lado o incluso declararon públicamente que no van a apoyar las sanciones. Veamos que los países importantes de América Latina, desde el punto de vista económico, no apoyaron las sanciones. Brasil sigue colaborando con Rusia, el presidente mexicano incluso decía que va a colaborar. Entonces creo que por América Latina está claro que una crisis alimentaria y energética mundial va a afectar a esos países, pero que igual yo creo que sería una oportunidad para ellas, para muchos de esos países, de reorientarse hacia China o hacia otras partes del mundo, porque por mucho tiempo tenían esos lazos con los Estados Unidos, incluso con Europa, pero ahora yo creo que veamos del parte del mundo excolonial, para decirlo así, o del mundo del sur, veamos un poco un desplazamiento y una ruptura con el mundo occidental. Hemos visto siempre que se habla que todo el mundo, eso es el discurso incluso en media rumana, que todo el mundo está apoyando las sanciones y está apoyando Ucrania. Pero le digo, no, todo el mundo es Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y los otros países de Commonwealth y Japón. La mayoría de África, la mayoría de América Latina, una parte importante de Asia, no son parte de este tipo de sanciones. Entonces creo que incluso con el caso chino, que
el poder, bueno, en unos años decimos como el papel más significativo del poder va a cambiar, va a moverse hacia el sur, hacia el BRIC, los países del BRIC, ¿ya? Que son países en vías de desarrollo e incluso hacia América Latina. Creo que con esa guerra y con lo que va a seguir, no inmediatamente, pero a largo plazo, Europa, incluso Estados Unidos, van a perder un poco el papel de hegemón mundial. Como piensa Graham Allison a propósito de la trampa de Tucídides. Estimado Víctor, te agradecemos esta interesante conversación y a las personas que visitan nuestro canal en YouTube, seguramente pronto tendremos otra interesante entrevista aquí en el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias.